Esta serpiente color anaranjado, rosácea, es muy popular entre los cuidadores del zoo. Tiene aquí muchos años. Se llama, la llaman mandarina, yo a mí no me gusta poner nombres a las serpientes, y en verano es una de las atracciones que sacan para que las vean comer y las toquen los niños. Pero hoy la tengo aquí para que vea lo que tiene ahí, que ella no es consciente, pero yo sí. Ha tenido una colección de hijos, una colección, no sé cuántos serán, 20 están naciendo ahora, y hay una diferencia de tamaño muy importante. Voy a sacarla puesta con mucho cuidado, la voy a cambiar de sitio, y mire que la diferencia entre la madre y la hija. Mire qué lagartijilla, si parece una lombriz de tierra. Esta parece una lombriz de tierra rosita. Ahí está, no te la comas, que es tu hija. No hay que fiarse para nada, ¿eh? Bueno, pues ha coincidido, aunque ustedes lo van a ver otro día, pero ha coincidido en el día, el sábado, hoy cuando lo estamos haciendo el sábado. Y es el 43 aniversario de la apertura del Zoo de Santillana. Así que me acordaré siempre cuándo han nacido estas, porque coinciden con esa fecha bastante memorable, por cierto. Bueno, esta ahora la guardamos en el subterráneo, que tiene muchas compañeras y amigas, y vamos a investigar aquí a ver lo que hay. De momento en la puesta se puede ver perfectamente que hay muchos huevos que están vacíos. Que están vacíos. Otros, en este sale una naricita, ahí donde tengo el dedo sale una naricita. Este ya está vacío. Este también. Bueno, irán naciendo más serpientes. Ahora, según nacen, se esconden bajo el material en que se incuban, que es la vermiculita. ¡Uy, lo que hay aquí debajo! ¡Madre mía! Lo que hay aquí debajo. Vamos a empezar a sacar serpientes y no vamos a parar en toda la tarde. Ahí van. No sé cuántas han nacido. Vamos a hacer un pequeño censo. No te olvides de esa, que la voy a poner nombre, se va a llamar como su madre, que se parece mucho. Es una broma como otra cualquiera. Ya han nacido una colección. Dentro de poco nacerán otras serpientes. Parecía que no había ninguna y resulta que empieza uno a hurgar aquí. Estos incuban, los huevos los incubamos en vermiculita, que es una materia inerte, que mantiene, retiene la humedad bastante bien y no hay que tocarlas mucho. La temperatura de incubación es lo mismo, un poco más que un poco menos, pero en torno a los 27, 28 grados está bien. Porque lo único que pasa es que si la incubadora está un poco fría, tardan más en nacer. Yo creo que he sacado todas y ahora las vamos a contar. Así por encima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Creo que hay 17 y faltan por nacer. Bueno, si fuesen angulas valdrían una fortuna, pero son serpientes, una mutación. Que son casi todas iguales, pero unas son más blanquitas, otras son más rositas, pero todas son simpáticas. Ahora viene la segunda parte, que es criarlas, que es delicado porque tienen que comer microratones, ratones recién nacidos, que los compramos congelados y a veces no les gustan, entonces hay que hacer ciertos truquillos que son un poco largos de contar. Y con esto por hoy tenemos bastante. Ya han visto más animalitos que nacen en el zoo. Nos vamos a poner así de animales y cero pesetas a este paso, o cero euros, porque con la crisis estamos apañados.